Escuchen este caso repudiable que ocurrió en Soacha. Un hombre atacó a 6 mujeres con un arma cortopunzante sin mediar palabra. Una de las víctimas falleció. Lorena, usted estuvo en el lugar. ¿Cómo ocurrió esto? Rafael, este hombre se movilizaba en una bicicleta en el sector conocido como Chicó, en Soacha, cuando perpetuó este ataque, causando lesiones en los glúteos de estas 7 personas, por lo que está siendo judicializado en este momento, debido a que fue capturado horas después del cometido. Los habitantes del municipio de Soacha se encuentran consternados por un brutal ataque a 6 mujeres y un hombre por parte de un sujeto que portaba un arma blanca, quien se movilizaba en una bicicleta. Y el muchacho le mandó como si fuera a tarrearle el rabo, a cogerle el rabo, pero yo llegué y le dije, hola, ¿y ese qué hace cogiéndole el rabo? Cuando la chica volteó y me dijo, no, me chuzó, y salió el chorrero de sangre y el muchacho siguió con la bicicleta. Los hechos sucedieron pasadas las 7 de la noche cuando las mujeres transitaban por el barrio Chicó y fueron abordadas por este sujeto que las atacó sin razón alguna. Hecho que cobró la vida de Mabel Fonseca Santa, de 42 años. En la bicicleta pasó y pum, apuñaleó y salió ahí para allá, dio la vuelta hacia aquí, apuñaleó la que estaba allí, la señorita del claro. Pero eso fue rápido, eso fue en segundos. Las mujeres fueron trasladadas en una patrulla a varios centros asistenciales, pues según los vecinos del sector, nunca llegó una ambulancia. Que la policía, si yo, pues por estos lados está feo y había harta policía, entonces si la policía estuvo rápido ahí, ellos fueron los que la llevaron a ella, la policía. Horas más tarde, el presunto agresor fue capturado y se le incautó un arma cortopunzante junto con una bicicleta en la que se transportaba al momento de cometer el delito. Pedimos a la justicia de nuestro país para que todo el peso de la ley caiga sobre este hombre, quien acabó con la vida de Mabel Fonseca. A la familia de esta mujer, nuestra solidaridad. En este momento se está llevando a cabo el juicio donde la policía adelanta las investigaciones pertinentes para determinar los móviles del caso. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.